Hello, good evening, everybody. Okay, good evening, everybody. It's nice to start this class today. We are going to start because of the time. We expect that everyone is going to join little by little. We understand that today is a rainy day, so maybe some people can have some difficulties to connect. So I understand perfectly. That's why I'm doing this class, in order that you can later watch the video just in case you have any problem to connect yourself because of the rain and maybe some internet difficulties you may have today. So going to the platform, we are going to advance to the lesson objective 2.7 that says, by the end of this class, you will learn how to form statements with there is and there are, and also know how to use some, no, and any when referring to different objects, okay? So, en español, al final de esta clase aprenderán cómo formar oraciones con there is, there are. There is es I en singular, there are es I en plural. And also how to use some, algunos, unos, and any, que puede ser ninguno, cuando nos referimos a diferentes objetos. So in the platform, we have this video that says there is, there are a conversation between, okay, that's an exercise of there is and there are, the structure in the conversation. So it says, there aren't any chairs. There aren't any chairs. No hay sillas. If we listen to the video, we can read that we have some examples like there's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. If there's is the contraction of there is, okay? And then we have, there are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Hello, hello, everybody. Can you hear me? Hello, everybody. Can you hear me? Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Okay, good evening. It's good to have you here, my dear participants. It's nice to be here. Hello, Floristelda. Hello, Joanna. Hello, Andrea. It's good to have you here. I know that there is a little bit difficult because of the rain. So some of us maybe can be experiencing some difficulties with the internet connection, but we expect that we can conduct the class without problem, okay? Espero que todos se vayan conectando poquito a poco, ¿verdad? Sé que hemos estado experimentando dificultades con el internet, por la lluvia. De hecho, yo estaba entrando a la clase y me sacó, luego volví a entrar, así que qué bueno que ya estamos juntos. Bueno. Voy a ponerles un ratito mute para poder presentar el y luego yo les voy a ceder la palabra. Ok, vamos a iniciar
con el tema de hoy, pero quiero llevarlos a la plataforma para que puedan ver lo que estamos trabajando. Okay. So, let me go back. Okay. We are going to work today in the lesson objective 2.7. ¿Pueden ver la plataforma? Solo me confirman si están viendo mi pantalla. Espero yes. que sí. Okay, perfect. So it says, by the end of this class, you will learn how to form statements with there is and there are. Also use some, no, and any when referring to different objects, okay? Entonces, there is significa hay en singular, there are significa hay en plural. Pero también podemos usar some para decir unos, unas, algunos, algunas, no, para decir que no hay. Or any, ¿verdad? Para decir ninguno, ninguna. Okay, so in the platform you have this video. En la plataforma tenemos este video that I would like that you can play later, que me gustaría que lo escuchen many, many times, muchas veces, in order that you can remember how to pronounce there is and there are, because here we have a contraction and you can say there's. En lugar de decir there is, usted puede decir there's, ¿verdad? Y está diciendo lo mismo. Nada más que está contrayendo el verbo to be con la palabra there. So you say there's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. Vea que aquí estamos usando there's no, no sofa. No hay sofá en el dormitorio. There's no sofa. There isn't, también esta es una negativo, ¿verdad? No hay, there isn't a table in the kitchen. No hay una mesa en la cocina. Y como ya les decía, there's es la contraction de there is. Luego tenemos there are. There are es lo mismo, ¿verdad? Hay, pero cuando me estoy refiriendo, when I'm talking about two, three or more objects, ¿ok? Plural. Cuando estoy hablando de uno o más objetos. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. ¿Verdad? No hay sillas en el salón. Lo puedo decir así también. There are no. There aren't any chairs in the living room. O también puedo decir así. There aren't any chairs in the living room. No hay sillas en la sala. Okay, so I will give you the assignment to please go to the platform and watch the video and then you will be able to complete the 2.9 knowledge check that says write each sentence in a different way, selecting the correct word. Dice, escriba cada oración de diferente manera, seleccionando las palabras correctas. For example, in the first one says, I don't have a table in the bedroom. No tengo una mesa en el dormitorio. O there's no table in the bedroom. Tiene como dos posibles oraciones para decir yo no tengo una mesa en el dormitorio o no hay una mesa en el dormitorio, ¿verdad? For example, I have some chairs in the kitchen, ¿verdad? Tengo algunas sillas. ¿Se recuerdan ayer hablamos de la descripción de la casa y decíamos it has a roof, it has walls. It has two windows, it has a door. Entonces ayer utilizamos mucho el verbo have, pero nada más que estábamos hablando de la casa. Entonces aquí también podemos utilizar el have para decir yo tengo, ¿verdad? I have some chairs in the kitchen, yo tengo algunas sillas en la cocina. Pero también puedo despersonalizarlo, ¿verdad? Y ya no decir que yo tengo, sino que hay, ¿verdad? No importa de quién son, pero hay sillas en la cocina. Entonces, para decir en afirmativo que hay sillas en la cocina, yo digo, there are some chairs in the kitchen. Y utilizo some porque algunas, ¿verdad? Igual acá, algunas. Number two, I have stove in the kitchen. Ayer yo les decía que the kitchen is the room. El kitchen es el salón, ¿verdad? Donde yo pongo the fridge, the stove, the microwave oven, the cabinets for the dishes. But in this case, the stove is like the cooker, la cocina, ¿verdad? El lugar donde yo tengo las hornillas para cocinar. Entonces, sorry. I have stove in the kitchen. Tengo una
estufa en la cocina. Entonces ahí, para decir lo mismo, pero ya no utilizando I have, yo tengo, sino que I, como solo es una cocina, because there's only one stove, I say there's a, ¿verdad? Ya dijimos que podemos contractar. Entonces sería there's a stove in the kitchen. Hay una estufa en la cocina. Veamos la siguiente. I don't have a refrigerator. No tengo refrigerador. Entonces, ¿cómo hago para decir lo mismo? Pero no personalizando, sino que no hay refrigerador, ¿verdad? Entonces, yo digo, como solo estoy hablando de un refrigerador, entonces no puedo utilizar there are no, porque ya dijimos que there are es para plural. No puedo decir there's a, porque aquí estoy afirmando que tengo, pero aquí estoy diciendo que no hay, que no tengo. Entonces, si yo digo there are some, estoy diciendo que hay algunos en plural, pero estoy hablando solo de un refrigerador. Entonces, lo correcto es decir there's no refrigerator. Esa es otra forma de decir no hay refrigerador. Ok, let's see, number four, son poquitas, las vamos a trabajar todas. I don't have curtains on the window. No tengo cortinas en la ventana, sobre la ventana. So, the other way to say, you say, there's no. No, porque aquí es singular, entonces no aplica este. Entonces, lo más probable es que el que aplique es este, ¿verdad? There are no curtains on the window, ¿verdad? Porque no puedo usar there are some, porque aquí estoy diciendo que no tengo, ¿verdad? Y esto es que tengo algunas. Y tampoco puedo decir there aren't any, aunque pudiera ser. Normalmente es, utilizamos este, ¿verdad? No hay, there are no, ¿verdad? Porque aquí es como decir, no hay ninguna, ¿verdad? No hay ninguna. Pero en este caso lo correcto es decir, there are no curtains on the window. No hay cortinas en la ventana. I don't have any rugs on the floor. Rugs son las alfombras, ¿verdad? Esas alfombras que ponemos antideslizantes o decorativas. Yo digo, I don't have any rugs on the floor. Y la otra manera de decirlo puede ser, pudiera ser, there's no, no, ¿verdad? Porque dice rugs, es plural. There are no, ahí pudiera ser, there are no rugs on the floor. También pudiera usar, There aren't any rugs on the floor, pero normalmente me quedaría con esta, ¿verdad? There are no rugs on the floor. Ok, veamos entonces cómo practicamos. Stop sharing. Vamos a parar de compartir. Y vamos a ir a la presentación que les traigo. Ok, here. Ok, aquí tenemos, veamos, there's a chair in the kitchen. Aquí ya tenemos, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Yes. Ok, perfect. Veamos, aquí ya está dicho lo que les he explicado antes, there is y there are, ¿verdad? Ya dijimos que significa hay en español y que la diferencia es que there is se usa para una cosa, persona o lugar. Y yo digo, there's a chair in the kitchen. Hay una silla en la cocina. There isn't a chair in the kitchen. No hay una silla en la cocina. Is there a chair in the kitchen? Esa es pregunta. Is there a chair in the kitchen? Hay una silla en la cocina. Y la otra, hay que hacer el énfasis aquí, ¿verdad? There isn't a chair in the kitchen. No hay una silla en la cocina. O pudiera haber dicho, there's no chair in the kitchen también. Ok, entonces, con there are, ¿cómo lo utilizamos in affirmative sentences? There are three chairs in the kitchen. Vean, estamos hablando de more than one, más de uno, ¿verdad? It means plural. Hay tres sillas en la cocina. Negative, there aren't three chairs in the kitchen. No hay tres sillas en la cocina. Interrogative. Are there three chairs in the kitchen? ¿Hay tres sillas en la cocina? So, that's the way it's written for affirmative, negative, and questions. But here,
I would like to show you how we can write affirmative, how we can write negative, and how we convert into questions, okay? And how we use this with a WH word, how many, okay? For example, as I said before, there is plus a singular noun, ¿verdad? Siempre que usemos there is, vamos a tener singular. There is a book on the desk. Hay un libro sobre el escritorio. There are plus a plural noun. Example, there are books on the desk. Vean, aquí cambiamos y por tanto es plural. Ya no dice hay un libro sobre el escritorio, sino que dice hay libros sobre el escritorio. Y si utilizamos en los ejemplos de la plataforma, podría decir there are some books on the desk. No sabemos cuántos, pero hay algunos, ¿verdad? More than one, más de uno. There is plus uncountable noun. Vea, los uncountable nouns ya dijimos anteriormente que son aquellas cosas que no se pueden contar uno por uno, sino que tenemos que utilizar una unidad de medida. Por ejemplo, cuando hablo de milk, leche. There is some milk in the fridge. Hay algo de leche en el refrigerador, pero no sé exactamente cuánto. Entonces, para medirlo, yo digo, there's one bottle. Ahí sí, ya mido la leche, pero one bottle, una botella. O puedo decir, there's a cup of milk on the fridge, una taza de leche. Entonces, necesito una unidad de medida. Pero, en tanto hablo de milk, solo la leche, digo some milk, ¿verdad? Porque es uncountable. Negative. There isn't plus singular noun. There isn't a pen on the table. No hay una pluma sobre la mesa. There aren't plus a plural noun. Example, there aren't any pens here. No hay, aquí está el ejemplo, vean. También puedo decir, there aren't any pens here. No hay plumas aquí, vean. There aren't any pens here. There isn't plus, normalmente este es con un nombre plural. Cuando yo utilizo any, ¿verdad? There aren't plus plural noun. En este caso, como estoy hablando de plumas, puedo también usar any, ¿verdad? Antes, any pens. Ok, there isn't plus uncountable noun, ¿verdad? Cuando estoy usando sustantivos que no los puedo contar, si no es que los paso a una unidad de medida, también, ¿verdad? Yo puedo usar el any, ¿verdad? Vean que el any lo puedo usar con cualquiera de los dos. Y digo, there isn't, plus uncountable noun, there isn't any juice in the fridge. En este caso, no hay nada, en este caso, no hay nada de jugo en el refrigerador, ¿verdad? There isn't any juice in the fridge. O en el freezer, en este caso. There is a cat on the chair. Hay un gato sobre la mesa. ¿Qué pasa si yo quiero convertir esa oración en una pregunta? What happened to make it a question? I change the verb to be at the beginning of the sentence and I say, is there a cat on the chair? So I move them from place. And the verb to be takes the initial part of the sentence and there. Is there a cat on the chair? Okay, let's see this other example. There are cats on the sofa. But if I want to make it a question, I move the verb to be at the beginning of the sentence and I say, are there cats on the sofa? And then I have a question. Again, the contraction. I can say there's for there is. Puedo decir there's not, ¿verdad? En la negación, for there is not, which is the full form. Puedo decir there isn't for the negative. Vea que también puedo decir there's not o there isn't. Y es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo there is not. ¿Verdad? Puedo decir there's not, there isn't. Pero con there are en afirmativo no hay contracción, solamente con la negativa, there aren't, que es lo mismo que there are not. Ok. ¿Cómo hacemos cuando queremos preguntar cuántos o cuántas? ¿Okay? Cuando es un countable noun. How many plus a plural noun plus are there? ¿Verdad? Are there, porque es una pregunta. ¿Verdad? Are there.
how many students are there in your class? If you ask me today, how many students are there in your class? I can count and I can say 1, 2, 3, 4, 5, and I can say there are 6 students in my class today. If I say, how many days are there in February? I can count, right? How many days are there in February? And I can say, in 2020, there are 29 days in February, okay? Because it's countable nouns. Okay, here I have more examples, okay? There is a pen on the table. There are 2 pens on the table. You see, there is, there are. Negatives, there aren't any pens on the table. There aren't 2 pens on the table. There are 3 pens on the table, okay? Depending, vea que puedo decir, there aren't any pens on the table. Y en este caso, el any, en este caso, está tomando el lugar de tú, ¿verdad? O puedo decir, there aren't 2 pens or 3 pens on the table. La pregunta, is there a pen on the table? Are there, puedo decir, pens on the table or 2 pens? O puedo decir, are there some pens on the table? Yes, there is. Esa es una respuesta de sí, ¿verdad? Hay. O no, there isn't. No, no hay. Singular. Yes, there are. Sí, hay. Plural. No, there aren't. Sí, hay. Perdón, no, no hay. Plural. Okay, now it's time for you to practice. So, I will send you this picture. Le voy a enviar esta ejercicio. Dice, fill in the blanks below to complete the sentence. Rellena, ¿verdad? Los espacios para completar la oración con there is, o there aren't any, ¿verdad? O there aren't, nada más. Dependiendo, ¿verdad? For example, here. There is a library next to the park. Estamos hablando que hay una librería a la par del parque. All the students went home. Todos los estudiantes se fueron a casa. There aren't any students in the classroom. No hay ningún estudiante en el salón de clases, ¿verdad? Vean, tienen que fijarse bien, por ejemplo, here there's a question. Esta es una pregunta. Here there's another question. And number 8 is a question too. Number 10, 11 and 11 is a question. 13 is a question. And that's it. So I will send you the pictures. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es completar, ¿verdad? El ejercicio utilizando la imagen, ¿verdad? Que les voy a mandar en este momento. Y también les voy a enviar la imagen del ejemplo, ¿verdad? Para que se ubiquen rápidamente. Okay. Okay. Did you receive? ¿Ya lo recibieron? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay. A mí me parece que ya se fueron los documentos. So, we are 7 participants, so we will have 2 groups. Esta noche somos pocos, así que vamos a tener 2 grupos para completar el ejercicio. Okay, so let me do the breakout room. So we will have 2 groups of 3 people. I invite you to please join. Les invito a que por favor se unan. So please, we will have 3 people.
Hello, hello, can you hear me?